Aprovechamos el tiempo de descanso en el Rico Pérez en el duelo que están disputando el Hércules. Ya queda menos un poquito más de 30 horas para ese Barça Inter de Milán. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos. Xavi Riera, y me imagino que ese es el ambiente que se respira, ¿no? Un ambiente de final, Xavi. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sí. Yo creo que no lo va a ser tanto en la final. Estoy convencido que lo de ayer fue una excepción. Bueno, lo de ayer fue y ya lo justificó como aficionados que llenen todas las cestas. Bienvenidos a
vamos a Gol Noticias. El Barça. Además de hierbas muy altas y muy secas, también hemos encontrado, por ejemplo, un balón de fútbol. A las 8, el Zaragoza Real Madrid, pero ahora lo que toca es volver a la Premier, porque va a empezar en nada la segunda parte de este duelo en Acton Park entre el West. Estamos en el antiguo campo del Mallorca, en el Luis Sichar. De este estadio es casi de ruina total. La decadencia absoluta en la que ha caído el Burdeos, porque el Lyon está pensando en la... Jordi, muy buenas noches de nuevo. Pues ya están abiertas las puertas del Reino de Navarra y los aficionados van llegando. Ayer el Fútbol Club Barcelona venció en el clásico frente al Real Madrid. En los desde el Tibidabo y que conecta esta montaña con la ciudad. Aquí ahora mismo, pues tengo unas 40 motos a mi alrededor, pero cuando lleguemos al próximo cruce, que es donde la bienvenidos a la Copa Libertadores en Gol Televisión, a nuestro late night particular. Hoy tenemos un duelo de altura, aunque se dice. La verdad es que tengo muchas ganas de ver este partido. Dos equipos, una batalla de rivales directos. El arranque que hemos tenido es excepcional. Increíble el pase de Guti, es de esos que...